Vamos a cantar, vamos a pensar solo en nosotros dos. Todas las mañanas. Fíjate, Juan se la está comiendo con los ojos. No pretenderás que aquí se la coma de otra forma. Todas las mañanas. Oye, pues le ha sentado bien el accidente. Quédate, mi amor, solo una noche más. No me tiente, Arsenio, no me tiente, por favor. Pruden, una de salchichas y otro par de cañas. ¡Marchando! Bueno, ¿y su boutique? ¿Qué tal le va? Mi boutique muy mal, Arsenio, muy mal. Entre lo caro que venden los proveedores y las grandes superficies, estoy arruinadita, arruinadita. ¿Ah, sí? Sí, Arsenio, sí. ¿Y si yo le dijera que podría ayudarla? ¿Ayudarme, eh? Sí, sí, escuche, verá. Son 850. Toma, y quédate con la vuelta. ¿Qué? ¿Que me quede con la vuelta? Pero vete, ¿qué le ha hecho usted? Por una mujer bonita, cualquier cosa. Bueno, pues tenga cuidado, Betty, porque este tiene más peligro, vamos, que un tonto con una escopeta. Pero él sabe que soy una mujer muy seria. ¿A qué lo sabe, Arsenio? Claro que lo sé. A lo más que me atrevería era invitarla a bailar. Pero cómase las salchichitas, que están calientes. ¿Una? Está deliciosa. Como le iba diciendo, he conseguido una partida de pantalones Los a muy buen precio y libre de impuestos. Es el último modelo, lo llaman moda retro. Y todavía no ha salido la publicidad. ¿Los? ¿Y a cuántos los vende usted? Pues intentaría acercarme a las 5.000, depende de la cantidad que me pidan. ¿5.000? Eso sería una ganga. Bueno, los amigos son para las ocasiones, Betty. ¿Otra tapita? Sí, otra tapita, pero esta vez una de jamoncito. Colosal, colosal. Trae, dame esto. A ver. Date una vueltecita. Esto, ¿quieres subirte la falda? No, señor. Lo de arriba es continuación de lo que se ve. Claro, es lo que llamamos jamón. ¡Qué graciosa y qué espabilada eres! Bien, ¿una copita? ¿Whisky, pipermín, vodka? No, gracias. Bueno, pues entonces no perdamos el tiempo. Mira, este es tu guión. Podemos empezar el ensayo por una escena cualquiera. Página 27, por ejemplo. Bueno, yo haré de Jorge. Tú de Rosalía. Bonito nombre, ¿eh? Tú eres una mujer bastante ingenua. Es la primera vez que vas a casa de tu amante. Tienes tus rubores, tus vergüencitas. Tú le quieres. Te reprimes, pero le quieres. Porque el chico está de campeonato. Empiezo yo, ¿eh? Has venido, Rosalía. Has venido. Te quiero. No sabes cómo te quiero. Ahora él la besa apasionadamente.
Te beso porque lo pone ahí. Te quiero, Rosalía. Te quiero. Ahora tú. Por favor, Jorge, déjame. Muy bien, muy bien. Sigamos. Vamos a ver. Ahora él la lleva suavemente hacia el sofá. Así. Ella se deja llevar temerosa. Pon cara de temerosa. Perfecto, perfecto. Ahora él le da la vuelta, la sienta, hablas tú. No, Jorge, ¿qué vas a hacer de mí? Eso, pequeña, primero mirarte, llenarme de tu perfume, de tu olor, perderme en esos ojazos verdes, acariciarte dulcemente. Oye, resístete, pero no tanto. Habla. No, Jorge, respétame por lo que más quieras. No puedo, Rosalía. No puedo. Es que... ...desde la pileta. Hace más de 15 minutos que estás inmóvil. Sí, estaba practicando yoga. Siempre antes de comer practico yoga. Una nueva variante, yoga para adentro. ¿Y por qué comer? Bueno, por el desgaste físico... ¿Qué desgaste físico? Bueno, mental. Eso es. Mental. Que es mucho más grave que el desgaste físico. ¿Y por qué no los dos? Porque sí. Porque mañana quiero estar bien temprano en la filmación. Quiero que terminemos de una vez por todas con la campaña de los cigarrillos Rustic. Lo dudo. No soy yo. Mañana terminamos. ¿Por qué mañana? Porque no sabe a quién tengo allá adentro. ¿A quién tiene? Es un secreto. ¿Te acordás lo que tenías encerrado en la pared? Salió y ahora está dentro. ¿De qué se trata? De lo que tenía dentro de la pared. ¿Qué es? Polilla. ¿Polilla? Polilla. ¿Polillas? Sí, polillas, porque estaban por comenzar una campaña de publicidad de un antipolilla. Me lo presta antes que la polilla se coma la casa. ¿Me prestas? ¿Prestado no? Se lo regalo. Y no acepto devolución. ¿Podría explicar? Son las polillas. Ahora vamos a armar todo porque... Mein Lieb, küss mich. Traduce, chata. Bésame. No, no, no. Todos los españoles ardientes. Sí, sí, pero sin atosigar, hombre. Mein Lieb. No, teléfono, no. Ya se dobla la campana. ¿Halo? No, favor, no molestar. Don't disturb. Perdón. Por ti. ¿Por mí? La agencia.